¡Hola a todos! Bienvenidos a Indigo Hierbas. Hoy os quería hablar sobre un órgano que tenemos un poquito olvidado y que es bastante importante y que me habéis estado pidiendo bastantes este vídeo. Hoy os quiero hablar del bazo. ¿Qué es esto del bazo? Vale, pues es un órgano que tenemos situado justo debajo de las costillas, en el lado izquierdo. Bueno, está protegido realmente por las costillas, está pegado al, al estómago y es el órgano más grande del sistema linfático, lo que hace que el bazo sea súper importante para nuestra salud. Es hermano de tus amígdalas, de las adenoides y del timo, que estaría más o menos por aquí. Y además de ser muy importante para el sistema inmune, también participa en la digestión. Vale, es un órgano suavecito y esponjoso. Vale, es chiquitito y, y es mucho menos resistente que el resto de nuestros órganos. Entre las miles de funciones que realizan, porque ya os he dicho que hay, tenemos el concepto de que cada órgano hace una cosa, pero realmente, aparte de que estén especializados exactamente en una cosa, se coordinan entre todos, es un equipo. Bien, pues el bazo es el encargado de filtrar la sangre para encontrar las células sanguíneas que están dañadas o que ya son viejas, los glóbulos rojos, las plaquetas que ya están viejos o dañados los filtra y los destruye y los saca de nuestro, de nuestro organismo. Eh, previene las infecciones porque es el encargado de producir glóbulos blancos y actúa como primera línea de defensa contra, contra los organismos que causan enfermedades en nuestro cuerpo. También almacena glóbulos rojos y plaquetas por si en un momento dado vamos a necesitar un poquito más de estas, pues yo qué sé, eh, que tengamos una herida. Y entonces él lo tiene ahí todo almacenado y ayuda a que coagule. Y como os había dicho antes, era una parte vital de nuestro sistema linfático porque es el responsable de, al ir filtrando la sangre, eh, sacar de la misma los virus, las bacterias y otros patógenos peligrosos que pudiera haber en nuestra sangre. ¿Qué problemas puede tener un bazo? Vale. Eh, va para los hipocondrios, eh? o sea, no empecemos, ah Dios mío, tengo el bazo fatal, no. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hemos tenido una infección o algún problema de salud, el bazo ha estado trabajando en exceso, ha estado filtrando muchísimo. Y entonces se puede haber debilitado, o también eh, lo que muchas veces le pasa es que se agranda, que es, es lo que se conoce como esplenomegalia. Espleno sería eh, bazo. Y megalia es que un crecimiento excesivo de, de, ese, de ese bazo. Cuando tenemos el bazo agrandado, yo lo quiero llamar débil, porque parece como que se hubiese convertido en un monstruo, ¿no? Entonces, cuando tenemos el, el bazo colapsado, mejor vamos a llamarlo, ya no filtra igual esos glóbulos rojos, no, los normales, de los anormales, sino que se arma un poco de lío. Es como que se ha saturado y no funciona bien el filtro, como pasa, os lo explico muchas veces, como pasa con el aspirador o con los aires acondicionados. Entonces, eh, no discrimina entre células sanguíneas, entre glóbulos rojos sanos y glóbulos rojo, rojos deformes o viejos, y entonces los deja todos circulando por la sangre, de manera que tenemos un cisco o una sangre sucia. Y también deja que atrapa demasiadas plaquetas y hace un poco lío en la sangre, ¿vale? Eh, este exceso, además, es como un poco la pescadilla que se muerde la cola. O sea, el, el bazo se colapsa y entonces empieza a filtrar más. Y al filtrar mal, digamos que atrapa más plaquetas de las debidas y esto hace que se empiece a hinchar y se agranda más. Entonces, es como una vez que entra en bucle, ya pues cuesta. Llevarle a la normalidad, ¿vale? Eh, si, el glóbulo, eh, si el bazo perdón, se inflama mucho, mucho, pues se pueden destruir secciones del mismo o, o, o incluso deformarse más de la cuenta. Muchas afecciones, incluidas las infecciones, las enfermedades del hígado y algunos tipos de, de cáncer, pueden causar que el bazo sea grande. Eh, y esto ya os he dicho que lo, va, lo que va a producir es que no. Realice bien las funciones que tiene que hacer. ¿Qué problemas podemos tener en el bazo? Bueno, pues ya os lo, he, os lo he ido contando, ¿no? Para la medicina oriental, tanto la china como la yurveda, no hay que llegar hasta la condición de esplenomegalia para que este deje de funcionar como debe. Es decir, eh, la, sabéis que toda la naturopatía en general intenta prevenir el colapso total, ¿no? Eh, para la medicina ayurvédica, el bazo es un órgano que le gusta el verano. Es un órgano lento, es consciente y bastante reflexivo y muy firme. Y al comportarnos de esta manera, durante la estación de ver del verano, lo alimentamos, lo curamos y lo nutrimos. Pero fijaros, nuestras mentes están agotadas continuamente, los cuerpos, las vidas, todo es un estrés, no somos reflexivos, no somos tranquilos, no somos pausados. Y esto hace que la mayoría de los bazos no estén en equilibrio. No tenemos el bazo, por norma general, en equilibrio. Yo os recuerdo que siempre os insisto que el estrés daña el sistema inmune, pero sobre todo daña el bazo. Si nosotros en verano, que es cuando tenemos vacaciones, entrábamos en un momento de reflexión, de no prisas... Eh, estar reflexivos acerca de todo lo que ha pasado en el año y demás, pues quizá le diéramos un respiro a nuestros bazos, pero es que nos vamos de vacaciones y la gente joven mmm, juerga, marcha, beber, alcohol, mmm, mal. Y los que no somos tan jóvenes, uy, el caos, las familias que normalmente entre el resto del año no se ven y en verano se tienen que soportar, pues también caos, caos. Y esto al bazo no le hace bien, ¿vale? Eh, para la medicina china, el bazo es todavía mucho más. Porque para la medicina china es el órgano encargado de resumir la información y los estímulos ambientales que recibe. Fijaros. Afecta a, nuestros, a nuestras mentes el bazo y alberga nuestros procesos de pensamiento. Digamos que el bazo sería nuestro intelecto, nuestra capacidad de, de reflexión. Eh, también para la medicina china, y es así. Ayuda a la digestión de los alimentos, ayuda a convertirlos en energía, controla la sangre, ya que la depura y organiza la cantidad de glóbulos rojos y plaquetas que va a haber en él y cuántos glóbulos blancos necesita el sistema para defenderse, controla los músculos y las cuatro extremidades, influye en la transformación y el transporte y se asocia con el entusiasmo, la tristeza y la preocupación. Y es capaz de influir cuando está ralentizado o colapsado en nuestras emociones. Los chinos piensan que no solamente alberga el intelecto, sino también alberga el espíritu, el bazo. Los que estáis más uh, enfocados al crecimiento espiritual y demás, realmente el espíritu mora en el corazón. Pero el bazo también, también interviene en el estado de nuestro espíritu, eh, porque controla nuestra energía. Y proporciona vitalidad. Principalmente por eso. Lo que pasa es que los chinos lo, lo, llevan el espíritu al bazo. Yo, todavía como occidental, creo que lo tenemos en el corazón. Fijaros, en una sociedad sobrecargada de mensajes, estímulos, subliminales, o sea, que vais en el coche, vais escuchando la radio, pasa por aquí una publicidad gigante, la otra, la otra, llegáis a casa, el telediario, el no sé qué, los cuantos, o sea, es un caos de estímulos. Nuestros bazos tienden a sufrir muchísimo, muchísimo. Esa cantidad de, de, de estímulos. Y para la medicina tradicional china, esta sobrecarga en el bazo se puede detectar porque de repente la persona tiene tristeza, que no sabe de dónde viene, heces blandas, fatiga, confusión, sensación de estar muy abrumado, disminución de la vitalidad, un sistema inmune que no funciona como debería, mala digestión y sentimientos de derrota, de que ya pff, no podemos con el mundo y nos queremos bajar de él. Y ahora que ya hemos visto cómo enfoca la medicina oriental eh, cada problema de cada órgano, que me parece interesante porque el bazo es el gran olvidado, si os ponéis a buscar información sobre él casi no hay, pues vamos a enfocarlo desde, desde el punto de la fitoterapia eh, occidental, ¿vale? Que es donde más me muevo yo, aunque siempre tiro de, de ayurveda y de china. El bazo generalmente no causa ningún síntoma aparente, o sea, no es decir. Sabéis que el hígado, pues ah, pasa esto, lo otro, pasa lo otro, y además los síntomas que produce se camuflan con muchas otras cosas. Con lo cual, eh, salvo que vayamos al médico y de repente haciéndonos una exploración de una ecografía vea que tenemos el bazo agrandado, este chico casi no va a dar guerra. Pero hay una serie de síntomas. Que suelen indicar que ese vaso no está funcionando correctamente. Y vamos con ellos, y ojo, los hipocondrios, ¿vale? Porque estos síntomas pueden ser de muchas cosas. A ver, eh, si el vaso está colapsado, vamos a tener dolor o sen sensación de estar muy llenos en la parte izquierda, ¿vale? Eh, de aquí, de, 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 por, por dentro de las costillas, ¿vale? Pero esto también podría ser una indigestión. Que va a reflejar el hombro izquierdo, pero esto también podría ser vesícula. <laughs> pero lo que va a ser bazo seguro, que no vamos a confundir ni con gases, ni con indigestión, ni con problemas de vesícula, es que cuando respiramos profundamente el dolor se agrava muchísimo más. Entonces, si al respirar profundamente el dolor se pone peor, entonces eso es un bazo protestando. El sentirnos llenos sin comer o habiendo comido muy poquito, enseguida comemos y es que no tengo más hambre, ya no puedo más pues posiblemente sea un bazo con problemas, eh, anemias que no se sabe dónde vienen, fatigas, infecciones frecuentes, pues de oído, de vías urinarias, lo que llamáis cistitis, respiratorias, de sinusitis, hinchazones y gases, eh, sangramos fácilmente a cualquier cosa ya nos sangra la nariz o, o tal. Eh, las extremidades las notamos como muy debilitadas. Recordáis que los chinos decían que el bazo controlaba lo, los músculos y las cuatro extremidades. Pues cuando notamos brazos y piernas como muy agotados, además de hinchazón, gas, malas digestiones, cansancio y demás, pues quizá es el bazo el que está hablando. Tenemos poco, pocas ganas de hablar con nadie, no, no nos apetece expresarnos mucho. Un, do, unos dolores de cabeza prolongados que tampoco entendemos muy bien de dónde vienen. Mareos, ojos cansados y en casos muy extremos la piel puede estar amarillenta, pero esto también podría confundirse con el señor hígado. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la esplenomegalia o un bazo agrandado o colapso de bazo? Bueno, ya os he dicho que la, la forma de vida de estrés y estímulos eh, precisamente no es que cuiden mucho a este chico. Pero eh, el motivo principal dentro de lo que es la medicina para que un hígado se, eh, perdón, un bazo se colapse. Es que nuestro cuerpo esté luchando en exceso, tratando de eliminar algo peligroso para el organismo, como pueda ser una infección. Cualquier cosa que agreda a nuestro organismo y todo el mundo se está empleando a fondo para sacarlo, va a hacer que el bazo acabe colapsado. Un bazo agrandado no es un problema de salud en sí, es decir, se nos ha agrandado el bazo, pues ya. El problema es que nuestro cuerpo está haciendo horas extras por algo, es decir,. Volvemos a un síntoma, a tratarlo como un síntoma, no como una enfermedad en sí, ¿vale? Eh, entonces, lo que debemos hacer, si os veis reflejados en este vídeo, es intentar saber qué le está causando ese estrés de trabajo al bazo, ¿vale? Antes de, oh Dios mío, tengo el bazo agrandado, voy a morir. No, vamos a ver qué ha causado este problema. Volvemos a una enfermedad, entre comillas, que no es tal, sino es un síntoma. Bueno, vamos a ver. ¿Qué problemas van a ser los que nuestro, hagan que nuestro bazo sea grande? Pues, sobre todo, las infecciones virales, como pueda ser la mononucleosis, las bacterianas, como pueda ser una sífilis o una infección en el revestimiento en torno al corazón, endocarditis o yo que sé, cualquier otra infección. Se me ha ocurrido esa, como se me podría haber ocurrido cualquier otra. Que tengamos parásitos también va a hacer que el, que el bazo tenga que trabajar en exceso. Sobre todo, la malaria. La malaria es una es una enfermedad parasitaria que va a hacer sufrir mucho al bazo que tengamos algún tipo de anemia hemolítica, que la anemia hemolítica se caracteriza porque se destruyen los glóbulos rojos. Entonces, claro, él tiene que hacer un exceso de filtrado, porque os recuerdo que él separaba los glóbulos rojos malos de los buenos, volvía a poner los, mal, los buenos a circular en la sangre y a los malos se los llevaba. Que tengamos algún tipo de cáncer de sangre, pero esto va a ser de lo más raro, ¿no? No vayáis siempre a lo más difícil, ir siempre a lo más fácil, ¿vale? Que casi siempre el universo tiende a lo fácil, no a lo difícil. Por pues vosotros siempre a lo difícil. <laughs> en contra del universo, todo el mundo. Vale, la leucemia agrandaría muchísimo un bazo. Cualquier neoplasia mie miel per perdonar porque es que la palabra mielo proliferativa. Eh, los linfomas o las enfermedades Hodgkin pero eso ya os digo que es lo más complicado de que ocurra eh, las hepatitis las cirrosis o cualquier otra enfermedad del hígado va a hacer daño al bazo eh, y los trastornos metabólicos como la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Niemann-Pick que no la vais a tener os lo digo ya y además que ni directamente ni os la voy a explicar <laughs> también va a causar esto también podría ser que una presión sobre las venas del bazo, es decir, que tuviéramos un coágulo cerca de esta zona, provocase esa inflamación de, del bazo. Pero esto también es raro. Eh, que usemos alcohol o drogas habitualmente va a sobrecargar el bazo, sí o sí. Eh, una dieta rica en productos que llevan químicos, conservantes y otras toxinas también molesta mucho al bazo. Y cualquier trastorno del sistema linfático o enfermedad de la sangre, porque obviamente es el filtro específico del sistema inmune y linfático. Cualquier persona eh, puede desarrollar un, un vaso agrandado o inflamación de hígado. A cualquier edad, ¿vale? Pero hay ciertos grupos que tienen un mayor riesgo, entre ellos los enanos, los niños y adultos jóvenes, porque tienen mucha costumbre de cogerse la mononucleosis. Siempre que hay una mononucleosis, el hígado está agrandado, siempre. Las personas que tienen la enfermedad de Gotcher o la de Nierman-Peak y cualquier trastorno eh, metabólico heredado que, a, que afecte al hígado o al bazo va a hacer que ese bazo esté mm, agrandado. Y las personas que viajan o viven cerca de sitios donde habitualmente hay malaria, porque van a cogerla y la malaria molesta mucho al hígado, particularmente. Pero vamos, si no habéis tenido malaria ahora, no sé por qué la vais a tener. Os lo digo yo. Es importante tratar la causa de, de, de que el vaso esté agrandado, yo os lo había dicho. Principalmente porque las posibles complicaciones de un vaso agrandado podrían ser infecciones recurrentes, como ya os había dicho porque al no trabajar como debe eh, la, los glóbulos rojos la plaqueta los linfocitos están hechos un poco de lío entonces eh, puede haber anemias puede haber sangrados puede haber infecciones recurrentes y hay que arreglar ese bazo y también podría existir una rotura de bazo pero no es que por el colapso se hinche y explote no es que tengamos un accidente de coche o nos den un golpe en el bazo que ya es raro pero no lo podrían dar y al estar inflamado se rompa más fácilmente. A ver, esto es raro, pero ocurre. Se oye mucho que hay un, ha tenido un accidente automovilístico y se le ha roto el vaso y, y es una lesión complicada porque sangra muchísimo y nos podemos desangrar. Entonces, sin entrar en paranoias, cuando nosotros estamos castigando el vaso, el vaso está más fácil de, de. O sea, se vuelve más grande, es más fácil que reciba un golpe, se sale. Normalmente el bazo es imposible que le des un golpe y lo estropees porque está dentro de las, de las costillas. Está aquí, dentro de las costillas. Pero si se ha ensanchado más de la cuenta, pues entonces a lo mejor está asomando y un puñetazo mal dado o un asiento de coche podría romperlo. Pero repito, esto no es lo habitual. <laughs> ¿Vale? Bueno, ¿y qué vamos a hacer si sospechamos que tenemos un bazo agrandado? Pues para todos aquellos que decís que todo lo que veis en mis vídeos creéis que lo tenéis, bueno, la buena noticia es que muchas de las cosas que voy a decir sirven para muchísimas cosas, <laughs> con lo cual, porque es que me habéis confesado que algunos estáis haciendo todos los vídeos porque pensáis que tenéis todo. Y además os voy a dar un truco para los desayunos que os vuelven un poco locos que va a funcionar muy bien en el vaso. Entonces, vamos para allá. Lo primero que vamos a hacer es quitar. Eh, ciertos alimentos, si creemos que tenemos problemas en el bazo, esto es para mí es un poco nervios. o simplemente queremos cuidar nuestro bazo, porque hoy nos hemos levantado y hemos dicho voy a cuidar mi bazo, <laughs> pues vamos a quitar de nuestra alimentación los siguientes alimentos, los lácteos para el bazo y para muchas cosas el trigo, los pasteles, la pasta, los panes la bollería industrial, si os dais cuenta es lo mismo para todo o sea que esto mal no va a hacer quitárnoslo las bebidas frías, al bazo no le gusta el frío. Yo os he dicho que le gustaba el verano. Entonces, echarnos hielo para todo, al bazo no le gusta ni un poquito. Los jugos de frutas, os lo explico mil veces, me encanta la fruta. Pero si eh, utilizamos el exprimidor o extractor, separamos por un lado la pulpa y por otro lado el jugo. Es como si hiciésemos farmacia con una planta. Es decir, nos dejamos los principios activos separados. Entonces, siempre os digo, hacer jugos para las verduras pero a las frutas siempre en batido, siempre con su pulpa, ¿vale? Si veis que no podéis haceros un batido de plátano porque es muy denso, echarle agua de coco, ¿vale? Pero no me separéis los principios activos de las frutas, porque entonces es cuando son peligrosos, son fructosa pura y son molestosos. Pero una pieza de fruta, bocaos, no ha matado jamás a nadie. Bueno, salvo que sea muy alérgico, pero ya es raro. ¿Qué más? Los alimentos fríos, congelados y crudos. Pues esto incluye helados, incluiría granizados, incluiría esta gente que come, ¿cómo se llama? A ver si me lo sé, la carne cruda, esto que se llama, es que no me, va, no me está saliendo ahora el nombre, ay por Dios, el, ay, el stick tartar y estas cosas que comen mucho los italianos, que es carne cruda o pescado crudo, todo ahí frío, papá. Va, va, va. El sushi tampoco le haría mucha ilusión, ¿eh? porque vuelve a ser crudo y frío. Eh, los alimentos procesados y la harina refinada, pero esto no viene bien para nada ni para nadie. El azúcar refinada y los sustitutos del azúcar. Cuando me refiero a los sustitutos del azúcar, hablo de los polialcoholes, los sorbitoles, las sacarinas y todas estas guarrerías. Jamás hablo del azúcar de abedul, que ese es bueno. El problema es que los chinos están haciendo silitol procedente de la, del arroz y ese es malo. Pero azúcar de abedul certificado que viene de abedul jamás va a ser malo. La panela jamás va a ser mala. Y la miel cruda, que me lo preguntáis mucho, para los que somos diabéticos, la miel cruda o salvaje jamás os va a hacer daño. Y no sé quién me ha preguntado que la miel salvaje dónde la sacó. <laughs> a ver, miel cruda o salvaje es aquella que se recoge de la colmena y te la comes. Miel refinada es aquella que han pasado por un proceso de pasteurizado y ya no es miel, ya es igual de mala que el azúcar. Entonces, no compréis la miel en el supermercado, comprarlo en tiendas locales. O en pueblos que vayáis a visitar que producen miel. ¿Qué más? Le molesta mucho al bazo. El café, el alcohol y las frituras. Pero esto al bazo, a la vesícula y a un montón de gente. Las, los, caca, los cacahuetes y la mantequilla de maní. Fijaros que me decís, ¿puedo comer semillas? Sí, y a algunos de vosotros os prohíbo los cacahuetes. Y a otros os permito tomar mantequilla de cacahuete. ¿Por qué? Porque a veces detecto que tenéis el bazo sobresaturado. Y a veces a otros no se lo detecto. Pero. Eh, si pensáis que esto no lo toméis, los plátanos y el aguacate. Muchas veces me dicen, ¿no puedo tomar aguacate en el desayuno? Y digo yo, no, señor, no podéis tomar aguacate en el desayuno, porque el aguacate es bueno, pero satura al bazo. Y algunos de vosotros que estáis en consulta os digo, meteros el aguacate por la noche mejor, que ahí ya el bazo está a su aire. El melón comido en invierno no es bueno para el bazo, y el pomelo. El pomelo no es bueno para el lavazo, aunque dicen, jo, es que es muy bueno para el sistema inmune el pomelo, ya, pero al bazo no le gusta en exceso. Lo que no tendría nada que ver con el pomelo es el extracto de semilla de pomelo. Aunque venga de lo mismo, no funcionaría igual y sí ayudaría al sistema inmune. El pepino y las lechugas, que fijaos que son maravillosos, pero al bazo no le va bien. La carne de baja calidad. Tipo embutidos, salchichas y estas guarrerías que os gusta tanto comer. Yo es que os digo, cerdo tiene muchos parásitos y es muy complicado para el organismo digerirlo. Pero es que encima, ya aquí en España, crudo, jamón, embutidos, chorizo, mmm, pues no. La soja, la soja le molesta mucho al bazo y los aceites refinados. Y una vez que hemos visto los alimentos que son malos, vamos a ver qué alimentos tenemos que poner en nuestra dieta. Para todos aquellos que me decís que por favor escriba todo, eh, os pongo enlace al, enla al, al artículo escrito que he hecho, ¿vale? Entonces le pincháis, y os vais a la web de Indigo Hierbas, al blog, y ahí lo tenéis todo escrito. Casi todo está escrito. Cuando busquéis una receta, estará en el blog del Herbolario de Confianza. Si no está justo donde el enlace, porque hemos cambiado cosas y ahora otra vez van a volver a cambiar la página del Herbolario de Confianza, que me están volviendo loca los informáticos. Utilizar el buscador del blog porque ahí tenéis todo, no quitamos nada, solo lo cambiamos de sitio, como en las dietas. Vale, entonces, ¿qué alimentos vamos a tomar? Mirad, una dieta saludable y beber mucha agua al día va a permitir que el bazo pueda transportar eficientemente células sanguíneas y nutrientes a los tejidos. Y además, no solo es bueno para el bazo, es bueno para todo. Comer en exceso o combinar alimentos que son difíciles de digerir van a conducir a un debilitamiento de la función del bazo. Por eso, en las dietas que os doy, siempre hay cinco comidas. Y no significa que hagáis las cinco comidas como si no hubiera un mañana. Es que comáis poquito y muchas veces. Eh, de manera que, si estáis intentando arreglar un bazo, utilizar una dieta disociada. Que parece que hago las cosas porque sí, pero todo el tiempo porque... <laughs> Mastica tu comida. Lentamente y completamente, esto de tener el telediario al lado y estar engulliendo tanto lo que no vemos como lo que escuchamos eh, es malo. Hay que masticar, ser consciente de la comida. Y además, cuando masticas y eres consciente de los sabores, no necesitas tanta cantidad. Come sopas y caldos calientes para el bazo, le gustan y que sean abundantes en vegetales. Pues la sopa depuradora que siempre os doy es fenomenal. Eh, y añade al día Tres de al menos los alimentos que te voy a decir. Solo tres de lo que te voy a decir a continuación. Pues mirar, calabaza, zanahoria, colinabo, nabo, chiribía, batata, ñame, vegetales de hoja verde. Repito, está escrito el link, en el link está escrito todo. Eh, garbanzos, judías, azuki, lentejas, judías negras y guisantes. Semillas de sésamo, semillas de calabaza y semillas de girasol, también súper buenas. Algas, que se nos olvidan muchas veces las algas en la alimentación. Las nueces, las castañas, los pistachos, los piñones, maravilla de la naturaleza. Las uvas y las granadas, muy, muy de esta época. El jengibre, la pimienta, el cardamomo, la cebolla y el ajo. No sé quién me ha preguntado por ahí, que sabe que, que además le he contestado, pues como me ha salido del alma que el ajo es muy peligroso para comer el ser humano porque mata y que sabe de casos de gente que había muerto por comer ajo, ¿no? Entonces, no se me ha ocurrido nada más que contestar. Hombre, hay gente que a lo mejor tenga alergia al ajo y no pueda comerlo, pero yo al único que conozco que si come ajo la palma se llama Drácula, ¿vale? El ajo es una medicina natural, no es peligroso. Otra cosa es que cuando los toméis os siente mal, porque ahí habrá follón, pero el ajo no mata. También es verdad que si te comes 30 ajos en un día, posiblemente acabes mal, pero el ajo normal que se echa en la comida no mata, y comerse un ajo en ayunas a diario es lo mejor que puede hacer un ser humano. Pero bueno, también iría bien la canela. Espera que me voy a cambiar de, de posición. La canela, el clavo, el hinojo, la cúrcuma, el rábano picante y la nuez moscada. Siempre todo lo que os digo sirve para muchísimas cosas, no solamente es el vaso. Dentro de los edulcorantes, al bazo le va muy, muy, muy bien la melaza. La melaza es el primer azúcar, ¿vale? Y es fenomenal para la anemia, ya os lo he comentado alguna que otra vez. O el jarabe de arroz, también le iría muy bien como edulcorante, pero podéis usar panela y miel sin problemas. Y los que utilicéis este VA en hoja, también sin problemas. Y los del sirope de aceite y de ágave, también sin problemas. También le va bien al bazo comer de vez en cuando proteínas magras. ¿Vale? Eh, un poquito de pavo, mmm, salmón, salmón omegas y mariscos. El marisco tiende a acidificar y para el ácido úrico no va bien, pero un poquito de marisco al bazo le va fenómeno. Eh, y aceites sin refinar, el de oliva y para toda Latinoamérica que tiene dificultad para encontrar aceite de oliva, el de coco, maravilloso. Pero vuelvo a repetir, por favor no toméis coco en el desayuno, tomarlo en la comida. Y en la cena, porque entonces saturaríamos al hígado. Es que lo que le va bien a uno no le va bien a otro. Vamos con los remedios naturales, ¿vale? Eh, para, para un bazo débil, agrandado o saturado. Hay que tener en cuenta una cosa: si os dais cuenta, en todo el vídeo me está equivocando entre el bazo y el hígado. Y tiene un porqué: porque estoy continuamente pensando en el hígado. Cuando el hígado está sobrecargado, si tenemos el hígado sobrecargado, normalmente el bazo va, va, va a estar bajo presión, porque va a tener que hacer su trabajo y el que no está haciendo el hígado. Con lo cual, cuando os digo, uy, ese hígado está sobrecargado, uy, teníamos un hígado graso, hacer caso al bazo que también está sufriendo el pobre. De manera que cualquier hierba que ayude a descolapsar un hígado va a ayudar mmm, de repiqueteo al bazo, ¿vale? Pero aparte, exclusivamente para el bazo, el té verde, el té de jazmín y el té chai le van a ayudar muchísimo. Eh, el té verde, vale, y el té negro. Tener cuidado de no tomar más de tres tazas al día, porque el té tiene muchísimas cualidades y es maravilloso. Pero siempre os he dicho que en el equilibrio estaba el truco. Pero tomar más de tres tazas, yo es que lo dejaría en dos. De té verde hace que la absorción del hierro se inhiba, no se produce la absorción del hierro, del hierro, perdón, como se debería. Entonces no, esto del té verde es bueno y lo tomáis como si, pues eso no hubiera un mañana. No, por favor equilibrio como siempre. También va fenomenal para el vaso el té de hojas de frambuesa, fenomenal. Y a las embarazadas le va de lujo el té de hojas de frambuesa. y para ayudar a, re, a recuperarse después del parto, que lo dije en un vídeo, y para la lactancia materna. El aloe vera. Le va muy bien al vaso, tanto en gel como en zumo. Le va fenómeno. Y luego hay una serie de plantas medicinales que os voy a enumerar. Si queréis saber más, os vuelvo a, a referir al enlace escrito de, de, de este artículo, porque os las voy a decir por encima, pero me voy a centrar más en en recetas naturales que podéis encontrar en vuestra casa. He decidido que en digo, no nos vamos a centrar tanto en dónde comprar un bote y sí qué podemos hacer con lo que tenemos en casa. Porque ya os lo he dicho, Latinoamérica necesita ayuda y España, como sigamos así, en breve estamos como vosotros. Así es que vamos a tener que aprender a defendernos con lo que hay en una nevera. Bien, pues las plantas medicinales que van a ayudar es el astrágalo, el ginseng, la raíz, el diente de león, la berberina, la asawanda, la cúrcuma, la albahaca santa o tulsi, muy buen adaptógeno, el gotu kola o centella asiática, el shilajit, el brahmi, el trifala, el cordyceps, el amalaki, el verde de trigo y el verde de alfalfa, ¿vale? Verde de trigo, que soy muy pesada con él también, limpia la sangre, descongestiona muchas cosas. Y os traigo, pues, eso, los remedios de la abuela para hacer en casa para descongestionar un bazo. Mirad, vamos a hacer tres veces al día un té que va a llevar romero, romero, yo creo que es fácil de encontrar, salvia, que también es súper fácil de encontrar, y tomillo. Buscar por las herbolarias, por allí, porque hay. Entonces, vamos a coger a partes iguales, pues, por ejemplo, que compremos 30 gramos de salvia. Con 30 de tomillo, con 30 de romero. Lo mezclamos en un cacharro. Procurar que sea en un envase que luego podamos cerrar hermético, pues o de cristal o, o de estas latas bonitas que venden. Ahí vamos a mezclar, vamos a echar la misma cantidad de romero, de salve y de tomillo. Le ponemos la tapa y lo mezclamos bien y queda súper bien mezclado. Entonces vamos a tomar tres veces al día un, una infusión que haremos con una cucharadita de esta mezcla y una taza de agua entonces cocemos el agua y cuando ya esté hirviendo lo echamos en la taza y echamos la cucharadita lo tapamos dejamos reposar 10 minutos lo colamos o si tenéis un filtro de estos del té lo echáis ahí y lo tomamos tres veces al día pues después de desayuno comida y cena podría ser una buena idea le podéis echar de edulcorante la melaza o el jarabe de arroz o el edulcorante que utilicéis siempre que no sea ni azúcar blanca ni sacarina, ni sorbitoles, ni ninguna guarrería de esas artificiales. Y otra de las recetas de la abuela que va a ayudar a sanar un bazo, y no solo el bazo, muchas cosas más, es el famoso conguí o gachas de arroz. Conguí o gachas de arroz. Yo os voy a dar así un poco por encima la receta y también voy a poner un enlace a las gachas de arroz. Las gachas de arroz tienen un larguísimo historial, eh, eh, de uso como terapia dietética, o sea, como típica comida que cura, igual que la famosa sopa depurativa. Es muy, muy útil cuando estamos enfermos con cualquier infección eh, y cuando tenemos diarrea o vómitos. También es muy buen desayuno para los niños, para los bebés, porque no tiene gluten, es una de las mejores papillas que le podemos dar. Y el mejor desayuno que podemos tomar si sospechamos que nuestro bazo no anda como debería para fortalecerlo y curarlo. Y si encima lo hacemos, lo podemos hacer todo el año, pero si lo hacemos en verano, que es el momento del bazo, pues va a ser una pasada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el congi o gachas de arroz? Tiene truco, ¿eh? tiene mucho truco. Y me diréis, pero Elena, si el arroz blanco es uno de los venenos. No, esto tiene truco y está demostrado durante miles de años en la medicina tradicional china y en la ayurvédica. Fijaros que muchas veces comidas tradicionales tienen un porqué, ¿vale? Y yo es lo que quiero es que volvamos a recuperarlas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el congee o gachas de arroz? Es muy, 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 pero que muy, muy, muy y repito, muy importante lavar el arroz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger el arroz. Yo os pediría que si es la primera vez que hacéis unas gachas de arroz cojáis nada más que una taza, no os vuelvais locos. Y luego cuando ya consigáis el truco o el secreto, pues ya <laughs> vais cogiendo más cantidad. Entonces, vamos a coger una taza de arroz y la vamos a echar en una cazuela o donde queráis que llenaremos de agua. Y cuando la hayamos llenado de agua, lo vamos a lavar frotándolo, frotándolo. El agua se va a poner de un color asqueroso. Soltamos el agua, volvemos a echar agua, volvemos a frotar. Y así hasta que ese arroz deje el agua impoluta, que no manche el agua. Cuando no manche el agua ya podemos utilizarlo, vale. Así como curiosidad os diré que en China ese agua de arroz sucio que utilizaban para lavar las gachas de arroz lo utilizaban para regar las plantas y se ponían maravillosas. Por si no queréis tirar el agua, vale. Una vez que ya el, eh, el agua, el arroz ha dejado de soltar porquería en el agua y está limpio, lo dejamos reposar un poquito en agua, 15 minutos, una cosa así. O lo podemos hacer la noche anterior si es que lo vamos a utilizar de desayuno y dejamos en agua el arroz toda la noche. No sería problema. Una vez que ya vayamos a prepararlo, vamos a poner una cazuela en el fuego con la siguiente proporción de arroz y agua. Repito, enlace a la receta. Vamos a, a poner la proporción en función a cómo queramos las gachas. Puede ser gruesa, es decir, muy espesitas. Pueden ser de densidad media o pueden ser delgadito o acuoso. Dependiendo de cómo queramos. Si lo queremos muy, muy espeso, pues echaremos una taza de arroz por siete tazas de agua. Si la queremos media, una taza de arroz por nueve tazas de agua. Y si la queremos delgada o acuosa, una taza de arroz por 10 ta tazas de agua. ¿Vale? Y lo dejaremos cocer a fuego lento durante una hora. Plup, 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 plup. Españoles del mundo, perdonadme latinos... Esto es el arroz con leche de toda la vida de dios, pero hecho con agua. Podemos echar para, para aderezarlo sal si las queremos saladas o azúcar y canela si lo queremos dulce. Serían unas un arroz con leche pero hecho con agua y dejándolo cocer a fuego muy lento durante una hora. Y lo hemos lavado previamente para quitarle toda la harina, todo el almidón y toda la porquería que pudiera haber cogido ese arroz durante ese cultivo en agua que sabéis que muchas veces tiene mucho arsénico, mucho pesticida y mucha guarrería. Lo hemos lavado. Lo normal ellos lo suelen hacer con arroz de grano largo o arroz thai o arroz redondo. Hacerlo con un arroz integral o salvaje también se puede, pero con el salvaje no va a quedar igual, no se va a deshacer el arroz, porque queremos que se deshaga, son unas gachas de arroz. Vale, y esto lo desayunaremos Todas las mañanas eh, durante el tiempo que consideremos que estamos curando nuestro vaso. También lo tenemos, lo podemos tener preparado anteriormente y enfriado y lo podemos ir calentando, ¿vale? Podéis hacer. Yo no, no os recomendaría hacer más de tres tazas a la vez, porque si es la primera vez que lo hacéis, os puede salir un poco mal, pero tampoco tiene mucha pérdida, porque la idea es que el grano de arroz se deshaga y que quede ahí una papilla. Entonces la gracia es que lo edulcoréis o le déis un toque que esté bueno para no tomaros la típica papilla de bebé angustiosa. ¿vale? Hoy también os traigo una recetilla de aceites esenciales, que sabéis que a mí me gusta mucho también trabajar con la, los aceites esenciales. Entonces vamos a preparar un aceite esencial especial para mejorar el sistema linfático y el, y el vaso. Y también va a servir para estos que decís que tenéis los ganglios inflamados y demás, porque todo es sistema linfático, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es coger una botellita de estas que vienen con cuentagotas, una botella con gotero de 10 mililitros o de 20 mililitros, o de lo que lo encontréis. Tampoco importa. Yo os voy a dar las proporciones, que también está la receta escrita. Eh, en el artículo eh, entonces voy a dar las proporciones para 10 mililitros, si tenéis de 20 o de 30 pues las duplicáis o las triplicáis entonces en 10 mililitros echaremos hasta casi que se llene pero no, vamos <laughs> a dejar espacio, de aceite de coco ¿vale? el aceite de coco si vivís en algún sitio frío sabéis que se solidifica, entonces o lo calentáis con la mano o lo ponéis al baño María o como se os ocurra nunca microondas, por fin y entonces en ese aceite de coco vamos a añadir 5 gotas de aceite esencial de ciprés, 5 de ciprés, gotas de aceite esencial de melisa o balm tree o hierba limón o como la llamen en vuestro país y 5 gotas de aceite esencial de helicriso. Lo movemos bien, lo mezclamos y aplicamos en la zona del pazo os recuerdo, izquierda, a ver si se me ve, aquí donde acaban las costillas, lo aplicamos en círculos. Ta, 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 ta. Que tenemos los ganglios hinchados, pues también aquí un poquito ta, ta, ta. por el sistema linfático. Ta, ta. ¿Vale? Y eso, eh, una vez o dos al día, va a ir fenomenal para vuestro bazo. Y dicho ya todo esto, recordaros que el ejercicio regular siempre es bueno para todo. En el caso del bazo, hace que la sangre se mueva más rápido y que la sangre y todos los fluidos se activen y la microcirculación también y es bastante bueno para toda la salud pero especialmente para el bazo no tenéis que mataros con 20 minutos que andéis al día o 15 minutos que hagáis en casa de andador bicicleta abdominales sentadillas 15 minutos dos tres días a la semana es bastante el problema es el sillón bol ese continuo otra cosa es controlar el estrés, os lo digo para todo, pero específicamente el bazo eh, no lo lleva bien. Y eh, honrar y expresar vuestras emociones, ¿vale? En el caso del hígado, especialmente la tristeza. Muchas veces estamos muy tristes, muy apagados, entonces quizá deberíamos sentarnos un poco más, a apagar la tele, porque la tele es especialista en en deciros cómo os debéis sentir para que consumáis. Pero eh, estamos llegando a un punto en el que a mí me pasa cuando educo a mis niños, parte de la educación, una madre no solo tiene que enseñar a hacer pis, a hacer caca, a comer, a beber, a dormir, no solamente enseñamos eso, enseñamos muchas cosas más. Entonces, parte de la educación, sobre todo ahora que tengo adolescentes, es enseñarles a saber cómo se sienten, cómo les hacen sentir las situaciones. Y que aprendan a saber manejar sus emociones cuando están enfadados, cuando están frustrados, traicionados, decepcionados, tristes, alegres. Eso es importante que aprendáis. Como a muchos de los que ya tenemos una cierta edad no nos ha enseñado nadie y hemos tenido que aprender solos, pues creo que es interesante que apaguéis la tele, porque la tele es especialista en deciros cómo debéis sentiros, como ya os he dicho, no sólo para que consumáis lo que ellos quieren sino para que veáis fútbol, para que veáis sexo en Nueva York y penséis que una relación de un hombre y una mujer tiene que ser así de psicótica y para un montón de cosas porque quieren cambiarnos los paradigmas. Entonces, no os dejéis sentaros a solas en silencio, musiquita, incienso, naturaleza, andar. ¿Cómo me siento hoy? ¿Y por qué me siento yo así? Y, y, y analizaros vale y no dejéis que nada ni nadie os diga cómo os sentáis porque vosotros sois los únicos no y el bazo necesita mucho de decir cómo nos sentimos hoy Exprésate. cómo estás eh, pues hoy estamos tristes y si el bazo decide que hoy está triste estar tristes no pasa nada mirar decía dice fidel delgado que os lo nombro mucho y me encanta que somos un todo maravilloso que cada día decidimos expresarnos de una manera diferente. Es decir, hoy me expreso alegre, hoy me voy a expresar inútil perdida. Yo, de verdad, estoy grabando en domingo porque el viernes tuve un día de despropósitos uno detrás de otro. Es que no me salió nada bien. Todo lo que podía ir mal en el día del de viernes fue mal. Es que no quedaba nada. Entonces, no me enfadé. Porque dije, hoy he decidido yo levantarme y expresarme tipo desastre y mi mundo se viene abajo. Bueno, pues a lo mejor mañana decido expresarme, soy perfecta y maravillosa y todo lo hago bien. Entonces, cuando el día venga atacándos, porque eso no es tener un día, eso es que el día te ataque, iros a la cama lo antes posible y a ver si el día siguiente lo podéis cambiar, ¿vale? Bueno, pues esto es todo por hoy sobre el bazo. Ser muy felices y repartir mucha luz. Y esta vez voy a hacer un inciso. Cuando yo os digo ser felices, diréis, aquellos que me estáis viendo que tengáis mil problemas y una vida complicada, ¡jo, Elena, con el ser felices! Como si fuera tan fácil. Bien, pues os voy a comunicar una noticia. Hace muchos años, cuando mi vida era una auténtica mierda, leí una frase que dije, ¡buah! Menuda tontería. Dije algo más gordo, pero eh, me he autocensurado. Y no me lo creí. Pero con el tiempo mi vida se puso todavía peor. Y mm, hubo un momento, que es ese momento maravilloso donde estás en el puñetero pozo sin posibilidad de salida y dices, bien, buenas noticias, estamos tan en la mierda que no hay posibilidad de bajar más. Ahora ya solo me queda subir. Y empiezas un viaje interesante, pues sabes que ya para abajo no, no, no quedan pisos, entonces ya solo queda para arriba. Vale, pues cuando estás en el último piso de la desesperación, es cuando se te ocurren las mayores locuras que son las que funcionan. Y decidí utilizar esta frase. Esta frase es que la felicidad no es una consecuencia de tu vida. No, no, es una decisión. Así es que una vez que decidas ser feliz, finge hasta que lo consigas. Fijaros que parece una tontería, pero cuando estás en el sótano menos 240, no ves la luz y no hay salida. Dices, bueno, pues voy a fingir que soy feliz. <laughs> y empiezas a hacerlo. Y llega un momento que de fingir que eres feliz, eres feliz. ¿Y cómo finges que eres feliz? Gracias, Dios mío, por este día de mierda que me ha tocado vivir hoy menos mal que mañana va a ser un poco mejor, lo que os decía de expresaros cada vez de una manera y de verdad, de verdad que os puedo garantizar que llega un momento en el que empiezas a ser feliz, de verdad y empiezas a relativizar las cosas porque no te centras en la mierda o sea, es decir, ya estabas ahí abajo, ya solo te queda la luz y bueno, el día que de repente ves una lucecita arriba del pozo, ya eso es lo más entonces eh, yo sé que hay gente que lo está pasando muy mal, pero intentar fingir ser felices hasta que lo consigáis y repartir toda la luz que podáis y sobre todo y lo más importante, no dejéis que nada ni nadie, que ahora están haciéndolo a lo bestia, os intente apagar la luz. No dejéis que os apaguen. Ahora es el momento de brillar como salvajes. Así es que resumiendo, muchísimas gracias por estar ahí, ser felices, aunque haya que fingirlo, y repartir muchísima luz conservando tipo vela, que nadie os toque. <laughs> Hasta luego.